Durante las sesiones ordinarias del mes de noviembre del Consejo Municipal, esta corporación eligió la nueva mesa directiva para el año 2021. Los dos concejales nominados a ocupar la presidencia de la corporación fueron Lina María Toro del Centro Democrático y Nelson Gil del Partido Conservador, siendo este último elegido como presidente para el año 2021 por 7 votos. No es un triunfo mío, no es un triunfo del Partido Conservador, es un triunfo de todos los sonsoneños, porque aquí tenemos que dejar esos egoísmos de la política, tenemos que dejar esos celos, y aquí la idea es trabajar por Sonsón. La idea es que esos proyectos que están plasmados en el plan de desarrollo, pues tendremos que estudiarlos desde el Consejo y que sean una realidad para la comunidad sonsoneña. Hay que trabajar, como lo dije anteriormente, articuladamente, y también pues nosotros creemos de que no somos oposición. Nosotros vemos de que tenemos que dar el desarrollo al municipio y esta mesa directiva pues en eso tendrá muy en cuenta eso. La idea es de que trabajemos y el año que entra, si Dios nos lo permite, vamos a tratar de ir a los 8 corregimientos a hablar con las comunidades, y ahí pues también tendremos que hacer la invitación al señor alcalde para que nos invite y trabajemos articuladamente y podamos ver las necesidades desde las veredas, desde los barrios. Esa será como mi primer punto en el plan de acción, de que nosotros, en vez de las comunidades venir al Consejo, nosotros vamos a ir ante las comunidades y vamos a tratar de ir a los diferentes barrios y a los 8 corregimientos, si Dios nos lo permite. Igualmente se eligió al concejal Víctor Alonso Gallego como vicepresidente primero y a Luis Ángel Martínez como vicepresidente segundo. Asimismo, fue elegida Mónica Naranjo como secretaria de la corporación. Que lo más importante, independiente del puesto que uno tenga y el cargo que uno tenga, es trabajar de la mano y unidos el Consejo Municipal, nuestros líderes sociales y por supuesto la Alcaldía Municipal para sacar adelante este municipio, para que las decisiones que tomemos vayan encaminadas únicamente al beneficio de nuestro pueblo. Que de todas maneras lo que acá se haga desde la Alcaldía, desde el Consejo, que se tiene que ver reflejados en el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Y con toda la voluntad de Dios que le sacamos un programa adelante de vivienda y también para las carreteras de nuestros campesinos y nuestros caminos. Quiero trabajar de la mano con toda la administración para que el señor alcalde nos colabore harto con estos proyectos que tenemos y el gobierno. Recibir nuevamente el respaldo por parte del Consejo Municipal, este ya sería mi tercer año dentro de la corporación. Creo que han sido unos años muy fructíferos y siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que aportar, entonces creo que es bueno no tener que frenar procesos que ya se vienen haciendo, sino poderles dar continuidad. Digamos que mi labor siempre es una labor más de apoyo, más de respaldar y estructurar las ideas que ellos traen. Yo no soy la secretaria solamente de la mesa directiva o de un partido político, sino realmente de los 13 concejales. Siempre he tratado de llevar una buena relación con los 13 y de apoyarlos a los 13 en todo lo que me necesiten. Una de las primeras tareas que tendrá esta nueva mesa directiva será estructurar el plan de acción para la nueva vigencia, el cual, según el nuevo presidente, se llamará Unidos por Sonsón.